Nosotros como músicos profesionales, obviamente que apreciamos la gran música y el bolero entra dentro de este acervo de gran música, la música vernácula, la música popular mexicana. Es parte de nuestra identidad, es parte de quién somos, nos habla de lo que sentimos, de lo que somos. Y nos sentimos verdaderamente identificados, nos emociona, es música que nos llega al alma. Y pues queríamos hacer en este año un programa exclusivamente de boleros. Se le valoró, siempre se ha valorado, pero bueno, qué bueno que ahora es esto, ¿no? Como un patrimonio de la humanidad, porque eso es lo que es. Y queríamos hacer este concierto para deleitar a todo nuestro público con esta bellísima música. El bolero, pues, es un género musical que decía yo que estaba en nuestro ADN porque crecimos y nacimos con él, ¿no? Entonces, finalmente es un género que está en nuestro ADN, está en nosotros. A que se la sabe, ¿verdad? A cantar todo por mí. Bueno, es un género que a mí me gusta, me gusta bastante, lo suelo escuchar y creo que, por ejemplo, se suele dentro del ámbito académico, se suele menospreciar a todo aquello que no es meramente académico o llamado clásico, ¿no? Pero yo creo que todos los instrumentos que participan en el bolero y los cantantes también, pues tienen un mérito técnico bastante grande. Y pues es divertido, o sea, es diferente tocar eso en orquesta, o sea, es algo a lo que no estamos acostumbrados, pero es divertido, es bonito, ¿no? A fin de cuentas eres parte de un todo. Yo nací con la luna de plata. Y lo estamos tocando ahora por segunda vez aquí en Naucalpan. Como usted puede ver, cómo reacciona el público, pues de una manera hermosísima, porque a todo el mundo le llega. Realmente, como digo, es nuestra música. Sí, de verdad es un género que desde niño lo escucho por mis abuelos, mis papás, entonces crecí escuchando muchos boleros. Mi bolero favorito yo creo que sería
Amorcito Corazón. Un solo ser, un ser contigo. Te quiero ver. Pues hoy estuvimos en un concierto maravilloso, ¿qué más mexicano que un bolero? Haciendo alusión a que en diciembre del año pasado, en el 2023, la UNESCO tuvo a bien, de manera binacional, a declarar el bolero, tanto cubano como mexicano, patrimonio cultural intangible de la humanidad. Entonces hoy tuvimos un homenaje al bolero con la Orquesta Filarmónica del Estado de México y con nuestro amigo el tenor Gerardo y con bajo la dirección de la maestra Gabriela Díaz Alatriste. Agustín Lara, creo que soy demasiado viejo para ser tan joven, porque me encantan, me encantan, me encantan, ¿no? Y en el concierto no paraba de cantar.